Señorías, en este hemicicle hem parlat múltiples vegades de nosaltres com a poble, del que som, de la nostra identitat i de la forma particular que tenim de mirar el món. Vivim a una terra mediterrània, acollidora, càlida. Podem dir que vivim a un lloc privilegiat, però també tenim el deure de ser autocrítiques amb el que significa ser valencià al segle XXI i, sobretot, amb el que significa ser valencianes. Ser valencianes, avui, per a una gran majoria de dones, significa ser precaritzades, significa ser explotades, significa ser desprovistes dels seus drets laborals. Ser valencianes, a dia d'avui, també vol dir que mentre uns venen de molt lluny, de llocs a llocs com Benidorm o Gandia, altres, a aquestes mateixes ciutats, treballen deixant-se la salut per salaris que habitualment no donen ni per a viure. De fet, a Benidorm es paga més per un got de cervesa que per una habitació amb uns banys nets, unes tovalloles canviades i un llit ben fet, tot en un temps rècord que destrossa braços, que destrossa genolls i moñiques de centenars de treballadores. Senyories, parle de les quelis, de les que limpien, de les cambreres de pisos, les que deixen les habitacions en tal estat que han posat a aquest país en les millors posicions de qualitat turística internacional. Són la base que suporta el pes d'un model que les vol precàries per poder ser més competitius en un sistema on tant vals quan menys cobres. Així, molts hostelers han trobat la fórmula perversa de tindre-les contractades sense el seu conveni col·lectiu, a través d'empreses multiserveis, empreses i fórmules que podem dir que són tecnologia precaritzadora punta al servei del capitalisme més salvatge i més devastador. Les quelis solen dir: un hotel puede funcionar sin cocina, un hotel puede funcionar sin cafetera, incluso a día de hoy algunos sin recepción, pero ¿podrían funcionar sin camas o sin habitaciones? No, les cambreres de pisos, com hem dit abans, són la base del turisme. Sense elles no hi ha turisme, però elles no tenen drets laborals. Señorías, además del turismo, también presumimos de un herido, pero resistente tejido industrial. Un tejido industrial de primera, que fabrica algunas de las piezas de artesanía más preciadas internacionalmente, como es la rayola, la marroquinería o el calzado. Hablar de precariedad en nuestro país es hablar de mujeres. Hablar de quelis para las ilicitanas es hablar de aparadoras, nuestras luchadoras, nuestras heroínas, por las que miles de hijos hemos salido para adelante, pero al tiempo son víctimas de un modelo que sobrevive alimentándose de aquellas a las que no les queda más remedio que soportar la precariedad. Yo soy nieta, soy sobrina y soy hija de aparadoras. La mayoría de gente de Elche lo somos. Ellas son las caras y las manos, sobre todo las manos, que soportan uno de los tejidos industriales más importantes de nuestra tierra. Y esto, señorías, es un orgullo, pero también tiene un coste que hasta ahora ha sido invisible. Porque sí, porque ser ilicitana quiere decir vivir en la ciudad con más patrimonios de la humanidad, la Comunidad Valenciana. Quiere decir vivir en una ciudad hecha a sí misma, una ciudad que té camp y que también está oberta a la mar. Pero también significa andar por Carrús o por el Pla y escuchar a cualquier hora el rrrrn, rrrrn de las máquinas de coser. Quiere decir ver a una madre sentada en la máquina con su babi y con su bolsa de agua caliente en las cervicales porque no puede con el dolor. Pero tiene que seguir trabajando. El babi de mi madre, hoy me lo quiero poner porque en el epicentro de la política valenciana tienen que estar ellas. Por ellas y por las que cada día se levantan y se ponen el babi para ir a trabajar. Un babi que hace sentir el orgullo de saber hacer bien un zapato, de ser hija de inmigrante que ha levantado Elche. Y seguro que este babi tiene superpoderes, estoy completamente segura. Ser ilicitana quiere decir escuchar que una vecina rebajadora del calzado tiene cáncer de pulmón y poquísimo oxígeno en sangre. Puede ser, sea por el polvo tóxico de los materiales de la faena con la que trabaja, o puede ser no. Nunca lo sabremos, ni nunca lo sabrá, porque ni su enfermedad está reconocida como enfermedad profesional, ni estaba de alta después de estar trabajando 25 años.
Ser ilicitana también quiere decir que llega el momento de jubilarte y después de una vida trabajando 12 horas diarias, haciendo triples jornadas, cuidando hijos, cuidando casa y haciendo la faena, que te quede una pensión que no llega ni al mínimo para poder sobrevivir. Y claro, que no tengas la idea de querer divorciarte. Eso es un lujo que no te puedes permitir, porque como no podías pedir una hipoteca a tu nombre, porque estabas trabajando en negro, el piso está a nombre de tu marido y con tu pensión, porque trabajabas en negro, no puedes llegar a final de mes. Pero él seguramente tiene una pensión mejor que la tuya siendo trabajador de calzado, simplemente porque era hombre. Así que después de los 65 continúas aparando, escondida, incluso pasando vergüenza y medicándote para sobrellevar los dolores, todos los dolores. Pero, señorías, las trabajadoras valencianas han decidido exigir el lugar que les pertenece en el mundo laboral, un lugar de dignidad y de respeto y de sus derechos a la salud y a conciliar la vida laboral con la personal y, por qué no, también la política. Tienen mucho que decir estas mujeres. Quieren tener el derecho, más que el derecho a vivir, más que el derecho a sobrevivir, sino el derecho a vivir. Por eso presentamos esta propuesta con casi 20 puntos de acuerdo. Con casi 20 puntos de acuerdo. Miren, la precariedad laboral en el País Valencià se escribe con máquina de aparar y trapos de quitar el polvo. Proponemos que la Generalitat Valenciana no subvencione o licite con empresas que utilizan los derechos laborales y la salud de las mujeres para abaratar costes. Que la Inspección de Trabajo ponga la lupa y levante alfombras y abra ventanas. Que se renueven los convenios colectivos de la hostelería y el calzado de la mano de los sindicatos, de la patronal, pero también de ellas. Queremos ver a las Kellys y a las aparadoras sentadas cara a cara con la patronal negociando su futuro. Pedimos al Gobierno de España que modifique el decreto y reconozca las enfermedades profesionales que ellas sufren, como lo he dicho, como enfermedades profesionales. Señorías, no hay recuperación económica ni crecimiento si son las espaldas y las manos de las mismas las que están sometidas a esa semiesclavitud. Señorías, hoy es solo un día de trabajo más. Piensen que votar a favor de esta propuesta es limpiar un espejo más o es encolar una suela de zapato más. Cuando acabemos no sentiremos ni alegría ni pena. Sentiremos que aún nos queda mucho por hacer. Por eso les pido que hoy hagamos bien nuestro trabajo, tan bien como lo hacen ellas cada mañana y cada día, y votemos a favor y enseguida nos pongamos a trabajar por el siguiente paso. Nos queda muchísimo por hacer. Larga vida a las Kellys, a las aparadoras y a las mujeres organizadas de este país. Muchas gracias. Señora Campello.